Gracias, he querido estar contigo porque tú has estado conmigo, me has estado apoyando también en el lanzamiento de mi primera producción. Entonces, como siempre también lo digo, ¿no? Yo nunca olvido. Todas las personas que siempre me están apoyando, lo llevo aquí adentro. Quizás no tengamos la oportunidad a veces de encontrarnos, de vernos, ¿no? Pero bueno, les vuelvo a decir, les vuelvo a repetir, cuenten siempre conmigo. El hecho que yo sea del adulto de Alianza del Cristal no quiere decir que nos vamos a alejar. Por la cuarentena he estado más unidos, más hermanos. Por la cuarentena he estado algo encerrado, pero ya me he dado un tiempo, una escapadita para escuchar sus temas. Muchas personas se estarán preguntando dónde adquirir los discos, cómo podemos adquirir las canciones de la Yauyinita Calabacera. Bueno, ya estaré dando, anunciando el lugar donde... O sea, todavía no está a la venta. Ya, ahorita, pero en lugar... Cuidado con la piratería, porque de repente ya sale... Ya no puede llegar, sí, no puede llegar. 979-31-42-36. Hasta ahora no está distribuido los discos en ningún punto de venta. No, recién, recién el primer día de lanzamiento y que requerido, así se estrenar con todos ellos. Pero aquí, ahora sí. O sea, la venta exclusiva es con la Yauyinita Calabacera. Por supuesto que sí. Bueno, solamente desearte éxitos, Yauyinita, muchas bendiciones. Y bueno, en este momento nos estamos reactivando los músicos con los privados, con los eventos virtuales de cumpleaños. Sigues tú en esa actividad y aquí mismo se puede comunicar para poder brindar un cumpleaños virtual a tus seguidores. Bueno, sí, gracias a Dios, gracias a ustedes, mis amigos, que siempre me han estado apoyando así, he estado haciendo el show virtual, como ven en este lugarcito, en este ladito, en este rinconcito, desde aquí, pues, mi show virtual, ¿no? Muchísimas gracias y lo sigo haciendo. Pueden llamarme al 979-31-4236. Y si hay cumpleaños en casita, no tenía el protocolo, también se puede hacer. Ustedes saben que ahora lo que falta es el trabajo, la mano, ¿verdad? Yauyinita, estamos para cita también mala. Bueno, hay un tema que acabas de lanzar, Linda Malenita. Bueno, el título más o menos creo que a lo que he escuchado, quisiera que nos comentes un poco de esta canción para toda la gente de Mala que se están conectando en estos momentos. Bueno, sí, el título es Linda Malenita. Escrito, sí, escrito y cantado con mucho amor, con mucho sentimiento para toda la familia linda de Mala, para esas hermosas lindas malenitas quienes pues me brindan siempre su cariño, ¿no? Y bueno, vamos a estrenarlo, vamos a desde hoy pues ya lanzarlo al aire para que ustedes lo puedan escuchar. Ese es el tema de ustedes, familia linda de Mala. Yo, por intermedio de la manera, culminando esta entrevista, te pido si pudiera ser factible, no, me envíe la canción, el hijo de su madre, creo que va a ser un tema sensación para la temporada verano 2022. Espero que nos envíe para poderlo difundir a través de la transmisión de Chica Méndez. Desde ya, muchísimas gracias, Carlos Aguana, tú siempre apostando por el folclore y siempre también apoyando el arte. Por supuesto que sí, les decía, hay 12 temas en esta segunda producción, pues los temas son variaditos, hay guaynas y hay guaynas que escuchan en cumbia, guayitos, muy lindos y muy bonitos. Vamos a cerrar esta transmisión en vivo. Gracias.